Benvingudes i benvinguts a la presentació de l'obra Escritos Esenciales de, de Jesuitas del Siglo XX. Gràcies per la vostra presència. Quan estava pensant en la introducció d'aquest acte, estava pensant en una paraula que pogués definir obra. I quan la vaig estar doncs, llegint, tenint a les mans, vaig pensar... La paraula que s'escau si per mi és consistència. És una obra consistent. Ja ho veiem, el volum i el pes. És una obra consistent per al seu enfocament, perquè en el canvi d'època que estem patint o que estem vivint, no, les teories s'esmicolen i el que queda en peu són els testimonis. Aquelles persones que amb l'itinerari vital han sabut expressar una paraula oral o escrita que ha sigut llum per als que estan visquent en aquests moments difícils. També consistent és el contingut, perquè no és gens senzill seleccionar textos entre autors que tenen una vasta obra publicada i menys en diferents idiomes. I consistent, finalment, són les persones que ens acompanyen, no? bé sigui per la seva qualitat personal i e intel·lectual. Doncs bé, feta aquesta diguéssim definició global del que és aquesta obra, doncs ja, si us sembla, passem a la presentació dels, de les persones aquí presents, dels jesuïtes aquí presents. Xavier Meloni, que ja coneixem, viu a la cova de Manresa, és el director del Centre Internacional d'Espiritualitat, és teòleg, fenomenòleg de la religió, antropòleg, autor de nombrosos llibres i articles, és el coautor, coordinador d'aquesta obra i ja sabem que el seu àmbit específic de missió és l'espiritualitat. José Carlos Cupó, Viu a Bilbao, és doctor en teologia, ensenya teologia a la Universitat de Deusto i a les universitats pontifícies de la Gregoriana, de Comillas i del Teresianum de Roma, i també a la Facultat de Teologia del Nord d'Espanya. És autor també de nombrosos llibres i articles. És coautor de la obra i també és director de tota aquesta col·lecció que ens ha posat aquí alguns exemples. El seu àmbit específic d'acció, de missió, és la teologia. I Josep Maria Margenat viu a Manresa. És professor agregat d'institut i professor titular de la Universitat Loyola Andalusia. És investigador en temes de història de política contemporània i espiritualitat. Autor de nombrosos articles de revistes i col·laborador habitual a les revistes El Ciervo i Religió i Escola. És el seu camp específic d'acció, de missió, és l'espiritualitat i la investigació en història. Bé, doncs res més. Penso que el que és important és escoltar-los amb ells. Per tant, Xavier, endavant. Bona tarda. Passo la paraula. Doncs és un, una alegria batejar un llibre. Eh? Hi ha dos processos. Els llibres primer neixen biològicament, que és quan surten de l'editorial, i després se'ls Eh? I la, el bateig d'un llibre és la seva presentació a la comunitat i en en públic. Doncs això és el que estem batejant, aquesta criatura que ha sortit bastant nombrosa, bastant consistent, com molt bé ha dit la Laura. I agraïm molt al, al Carlos que hagi vingut a Deusto de, per va assistir a la presentació i després em sembla que hauràs de fer una altra a Roma. Eh? Bé, bueno, doncs s'agraeix molt l'esforç que suposa. I el Josep Maria, eh? El company de comunitat de, des de Manresa. Bé, bueno, eh, aquesta obra, com després veig que el Carlos ha portat, no sé si l'has portat des de Deusto o des de, només des del tercer pis, val? Eh, és doncs, mm, bueno, és un fruit últim, el darrer fruit, diguem-ne, del treball que des de fa 20 anys, el HEI, que és el grup d'espiritualitat ignaciana, ens nem trobant des d'aleshores, de a, a, en aquell moment la condició per participar d'aquest grup és que fossin més, més joves de 50 anys, de 50 cap avall. Ara tots estem cap amunt i estem preparant el relleu, però mentrestant, en aquests 20-25 anys que està durant encara la nostra vida com a grup, bueno, doncs hem fet una sèrie de coses Sí, pues la verdad es que están satisfechos de la fe y la No fácil, porque como sol pasar al pluriempleo jesuítico, ¿no? que tenéis cantidad de cosas a fe, ya que esta es una, una mes, eh, que, que para nosotros, perdón, Carlos, estoy hablando en catalán, que para nosotros es importante eh, y que hace que dos veces al año nos encontremos, eh, normalmente en Madrid, que es un punto de, de encuentro fácil, digamos, y luego. Eh, hacemos ocho días de, o siete días de m, pseudo vacaciones o, eh, no, y de, de trabajo y vamos visitando nuestros diferentes lugares de origen. Hemos ido varias veces, a Bilbao, al País Vasco también, a Nápoles también hemos estado, eh, porque hay también uno de la asistencia meridional que pertenece a la provincia euromediterránea, que es como ahora se llama la provincia italiana. Estas cinco o seis personas que formamos parte del GEI. Eh, comenz, eh, yo creo que el trabajo empezamos haciendo artículos para la revista manresa y la mayoría de nosotros éramos miembros de la revista luego la revista ha ido de, yendo decantándose más hacia una revista más pastoral y menos de investigación y entonces fuimos viendo que nuestro lugar no estaba tanto allí aunque de vez en cuando colaboramos y vimos que nuestra aportación era hacer pues como como sí, aportaciones de fondo ¿eh? consistentes como has dicho a menos aunque sea, solo sea por el volumen, eh, que pudieran perdurar. ¿no? Entonces tenemos un lugar privilegiado, que es la colección Manresa, eh, que está acercándose al número 100. ¿eh? Empezó con el año ignaciano, con el 91. Bueno, los primeros números son la publicación del, del Peregrino, del, del, editados por Giuseppe Rambla. Y estos son los últimos, este es el último libro hasta ahora. Entonces, eh, bueno, pues empezamos con el diccionario impulsado por José García de Castro, que es el director de la colección, y luego nos eh, empezamos a ver que teníamos tal vez una cierta madurez, supuestamente, para eh, ir pensando una teología ignaciana, una teología espiritual ignaciana, o sea, con las calles del siglo XXI ya eh, hay unos precios, unos extraordinarios y manuales o, o o, en fin, o, sí, o reflexiones sobre la teoría espiritual ignaciana, pero nos vimos que necesitábamos como impregnarnos más de la, del vocabulario jesuítico. ¿eh? Eh, Toño García hablaba hace muchos años de la cultura jesuítica, no hay, 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 un, hay unos términos que, que nos constituyen, unas referencias, ¿no? y entonces mmm, pensamos que eh, una buena manera de hacerlo era... Una antología, una antología de textos que originariamente debería haber un volumen por siglo. Entonces empezamos por el siglo XVI, que es el fundacional, y ahí hay 22 primeros jesuitas, desde San Ignacio hasta Ribadeneira, esto creo que lo, Carlos lo explicará. Eh, no, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? El, bueno, y entonces, la, bueno, teóricamente hubiéramos. Que, hace, eh, que haber hecho un segundo volumen para el siglo 16, 17, 18 19 y el 20 pero como no estábamos seguros de que íbamos a ser capaces de sostener semejante empresa pensamos haremos una antología de los siglos del siglo 20 y veremos si tenemos fuerza y capacidad para hacer los siglos intermedios ¿eh? y entonces ahí nos lanzamos hace seis años este librito por lo tanto tiene una historia de seis años donde la primera tarea difícil fue, bueno, eh, cómo seleccionar, con qué criterios. ¿no? Eh, el, el, eh, eh, recordad que el, el número máximo de jesuitas en la compañía de Jesús se produjo en torno al 1965, en el pleno final del concilio, al con inicio del padre Rupe, donde llegamos a ser más de 36.000 jesuitas en todo el mundo. Por lo tanto, había que recoger, seleccionar entre 36.000 jesuitas a los que fueran significativos. Ahora estamos en 16.000. ¿eh? ido reduciendo bastante. Bueno, ta también entre 16.000 también sería difícil eh, hacer una selección. Bueno, y entonces nuestro criterio fue eh, que, fuera, que hubiera una representatividad de áreas de pensamiento o, o, de, o de presencia, ahora os explico, que hubiera una representación geográfica y ahí nos ha, hemos, hemos empezado por Europa porque es el territorio que nosotros conocemos más, luego hay Norteamérica, Sudamérica, Asia y no hemos podido, y no sabe mal, no haber podido introducir nada de África, porque jesuíticamente África es un continente joven, la presencia de la compañía en África es más reciente, entonces no hay una generación significativa que en términos de espiritualidad anciana haya producido, en estos momentos sí la hay, ¿sí? que hagan una antología del siglo XXI, pues podrán introducir unos buenos autores. Pero en estos momentos, a excepción de un jesuita, Francés que estuvo en, en el Camerún y que se introdujo, en la, se inculturó en la cosmovisión africana, haciendo una iniciación de los, de los curanderos y hechiceros africanos y de los cuales hay dos o tres eh, textos suyos muy interesantes sobre la capacidad de ver. ¿eh? Son de los, unos, quizás de los textos que más pueden sorprender porque está en, en un área muy diferente. Es lo único que, que hemos podido aportar de África. ¿eh? Lo demás es so, sobre todo eurocéntrico, digamos, Europa. Como digo, Estados Unidos, Sud uh, Sudamérica, hay unos cuantos sudamericanos o centroamericanos, eh, poniendo ahí a Curía entre ellos, Elizondo eh, entre ellos, eh, son eh, personajes de transición, y luego también Asia, como después diré a, a un poco más. Bueno, por lo tanto, áreas. Y luego, eh, bueno, pues también la, la cronología, o sea, que, que se pudiera ver la sucesión de generaciones, ¿no? No es, no, realmente no, hay, no tiene nada que ver el tipo de, de escritura de los tres, sobre todo, más antiguos que hay, que es Jaume Anonel, que estuvo en Manresa, eh, de Guibert, eh, conocido, Gramaison, eh, francés, eh, preconciliares, a los últimos, eh, cuyo también nos fue difícil en este relevo generacional, bueno, ¿dónde terminar? ¿no? Eh, el criterio que tuvimos es que eh, Jesuites que hubieran muerto, pero esto es una cierta injusticia para los longevos, ¿no? porque aquellos que murieron pronto, pues este, llegaron, murieron a tiempo y hay, hay todavía hay que ha vivido mucho y que por aportación no está, porque todavía vive, digamos. Bueno, entonces en esta selección, como además duramos seis años haciendo el trabajo, fuimos desplazando y se iban muriendo por el camino, entonces, y bueno, en algún momento hay que, hay que parar la cosa, ¿no? Y entonces los tres últimos eh, Jesuitas incorporados en la antología, y ha sido una gran cosa que puedan estar aquí, son Franz Jalix, eh, George, eh, George As Aschenbrennen, un norteamericano que tiene una aportación muy buena sobre el, el examen de, del consciente, y Piet van Bremen, que tiene libros muy buenos sobre eh, ejercicios adaptados y divulgativos. ¿no? Estas, estas tres presencias han podido ser posible porque nosotros nos alargamos y bueno, cerramos ahí. Otra dificultad que tuvimos respecto a, a cómo ceñir el, el, la cronología fue con el gobierno. ¿eh? Eh, bueno, hasta Colbema que era claro, pero dudamos con Nicolás, ¿no? Eh, luego sucedía también que ponemos o no las congregaciones generales hasta cuál sí hasta cuál no bueno al final las hemos puesto todas no porque o sea porque las últimas de la 36 ya estamos en pleno siglo XXI. sin embargo nos parecía que en cuanto que, que, que tiene todo el recorrido de las anteriores pues era una ocasión de ofrecer la, la antología de las seis congregaciones que van desde el 65 que es la, la que, no perdón sí la que eligió al padre Rupe hasta la que ha elegido a Arturo Sosa pero hemos introducido también eh, textos de padre Nicolás porque aunque su generato está en pleno siglo XXI pues se correspondía con las congregaciones y luego también porque su muerte digamos es incluso anterior a algunos de los que están incluidos también por lo tanto nos parecía que, que entraba dentro de, él, de lo que podíamos ofrecer con lo cual con esto uh, ceñíamos bastante el campo. Bueno, eh, la, aunque es posible que algo de esto Carlos nos lo diga, ¿eh? pero, pero no importa porque la, re, la repetición es muy ignaciana, porque es a base de, o sea, a base de, de interiorizar más, Carlos lo hará de otra manera. Eh, la, los, las secciones que hemos puesto eh, no, no nos fue fácil discernirlas, ¿no? Porque Empezamos por los, por los espirituales y espirituales qué significa, hay espirituales técnicos que, que hemos llamado ignacianólogos, ¿eh? que trabajaron sobre todo en, el, en, en los, el, el Archivo Histórico y todo el centro de, de investigación de Roma y profesores en la Gregoriana. O son espirituales los testigos que han dado su vida y que han escrito con sangre la espiritualidad ignaciana. ¿Eh? Son lo, los que han gobernado la compañía de, desde un, una dimensión espiritual y por lo tanto, tiene su lugar, bueno, no, no nos fue fácil, eh, son los teólogos, eh, son, etcétera. Entonces, al final, nos pareció que este orden eh, nos sentimos suficientemente identificados, eh, después de muchas eh, muchos idas y vueltas, pues hemos empezado pues, con el gobierno, con los seis padres generales que están en el siglo XX, prácticamente, hay dos anteriores que tocan el siglo XX, pero no no Nos hemos detenido en ellos porque son de antes de la Primera Guerra Mundial, pero a partir de la Primera Guerra Mundial está Ledokowski, Jansens, Arupe, Kolbenbach y eh, Nicolás. ¿no? Bueno, pues poder tener un, un, una selección de textos de, de, estos, de este gran magisterio, sobre todo del padre Arupe y de Kolbenbach. Bueno, pues no es poca cosa, ¿no? Entonces, y además nuestro gobierno, deseamos que sea un gobierno espiritual y por lo tanto, al fin y al cabo son los que han sido responsables de impulsar lo que luego la compañía durante el siglo XX, XX ha tratado de vivir, por lo tanto nos parecía y sobre todo tener teniendo en cabeza a, una, a un hombre como el padre Rupe, ¿no? que, que su gobierno y su espiritualidad son inseparables. ¿no? Por lo tanto, nos facilitaba que son textos para nada legislativos o normativos, sino totalmente inspirativos, que es de lo que se pretende en esta antología. Luego pasamos a los ignacianistas. Yo creo que esto lo explicará Carlos con más detalle, por lo tanto, no me detengo. Entre los nacionalistas tampoco nos fue fácil distinguir lo, los que son estrictamente académicos o investigadores de los que son difusores o formadores. ¿eh? Hay, hay, hay todo un campo no fácil de. de, de pues de Guibert mismo es un investigador, pero también fue profesor. Y tal, bueno, los nombres ya hayan, los irá dando Carlos. Luego, eh, pues hay el, el gran apartado de teólogos y filósofos, que quizás son los más conocidos fuera del campo jesuítico. Pues tenemos, evidentemente, Teilhard de Chardin, eh, Runner, los dos Runners, eh, von Balthasar, eh, otros menos conocidos en ciertos campos, pero Gastón César, Michel ahí eh, pues hay grandes nombres, e Ignacio Yacuría, por supuesto, eh, es decir, tenemos eh, el Juan Luis II, eh, por lo tanto, hay. Hay toda un, una densidad teológica en Lonergan. Bueno, hay, hay muchos, eh, algunos conocidos, si estáis en este campo, otros a lo mejor os sorprenderán de que estén aquí. Luego nos pareció importante poner a, a, a ejemplos de inculturación, es decir, pensadores eh, que, han, que reconvirtieron la espiritualidad ignaciana en clave, sobre todo bueno, asiática, eh, sobre todo Asia, aunque también hay algo de Latinoamérica, y como he dicho, nos ha faltado África, y aquí pues está eh, Parmananda Dibarkar, eh, waki eh, Tony de Melo, eh, mmm, William Johnston, bueno hay unos cuantos jesuitas en sobre todo en el ámbito índico, o bueno sí, asiático, y después pues dejamos para el final a ah, ocho testigos, nueve testigos, que son los que pues pues, pues, pues firman en sangre, con sangre, eh, pues pues la vida. Que, que nos da el ser jesuitas y la el, los ejercicios, etc. ¿no? Y sobre esto hay mártires de la Segunda Guerra Mundial, hay dos, tres mártires de la Segunda Guerra Mundial, por profesar ¿no? la, la, la fe en Cristo y la libertad, pues fueron asesinados, o dos, bueno, ahorcados, dos, dos de ellos y uno en prisión. Está Ignacio Yacoría y Rutilio Grande en Latinoamérica, como mártires, y luego pues hay alguno más, pues uno de África, como de Rosny, y, y también um, bueno, pues Luis Luis Espinal, por supuesto. Y luego una persona pues, que habrían tantas y tantas por poner, ¿no? como PPH, PPH, los que lo conocemos de cerca, pues pues muy discretamente estuvo muchos años en, en el altiplano escribió cartas preciosas sobre los ejercicios a una acción religiosa que luego se fueron difundiendo y vino a morir los últimos años a la enfermería por una, una infección pulmonar porque fumaba mucho y eh, bueno, pues también escribió desde, cartas desde el altiplano exterior y después de la, bueno pues un testimonio discreto de los que podrían haber muchísimos más que están presentes Faltan artistas, faltan científicos, faltan otras áreas, eh, pedagogos, quizás más específicamente, tampoco están. Bueno, la, 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 bio, la, bio, la biografía, perdón, la selección de la antología tiene deficiencias, pero cualquier elección es, mmm, lo sería, digamos. ¿no? Acabo con esta presentación diciendo cosas más personales. Eh, la primera es que para mí ha sido una. Una maravilla eh, sumergirme en estos textos. A, a algunos ya los conocía, pero me ha permitido, por, por ejemplo, Tony de Melo. Hacía tiempo que no leía a, to, a Tony de Melo. Está publicado en dos volúmenes por eh, Salterre las siete obras específicas, porque luego de Tony de Melo se ha publicado mucho, que eran charlas que luego se publicaron, que no están controladas por él, y por lo tanto y son eh, los siete libros que se le atribuyen. Son, bueno, pues volver a ellos después de años de no haberlos leído, es, caray, no está mal todo lo que dice aquí. no De otras maneras, lo que hemos elegido en Antonio de Melo, por ejemplo, no son tanto los cuentos o los relatos, que son muchos, sino las claves hermenéuticas que da para leerlos, digamos. ¿no? O sea, cómo el relato se convierte en, en, un, en un acto teológico y en un acto de espiritualidad. Eso es lo que interesa, no, no la anécdota de los, de los cuentos, sino la, lo, lo, cómo eso... Eh, en, hace vivir, hacer tener una experiencia que es de lo que se trata, digamos, ¿no? Bueno, lo digo como un ejemplo también del tipo de antología que hemos recogido o, bueno, o, o otros autores eh, que también me ha sorprendido muy gratamente reencontrarlos años de, después de no haberlos leído. Segunda consideración: eh, haber constatado que pensamos generacionalmente, o sea cada, uno, cada autor es muy personal, lógicamente, y tenemos fuertes personalidades, sin duda, pero también eh, pertenecemos a un tiempo y a un espacio, ¿no? Y pensamos con las categorías que ese tiempo y ese espacio nos dan. Entonces, es, hay una clara diferencia entre los autores preconciliares, donde se mueven en las aguas de la, neos, de la escolástica y de la neoescolástica con un lenguaje pues, que ahora nos suena un poco arcaico y que, y que son brillantes, pero. pero ceñidos en un campo muy específico a la explosión que supone el posconcilio, donde la, la, la variedad, de, de, o sea, el, el cambio teológico, antropológico, sociológico eh, que comporta, eh, se, se, se puede expresar porque hay una, un, un, un entorno que lo permite. ¿no? Y ahí pues, la, 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 la diversidad es muy grande, ¿no? así como hay una cierta homogeneidad de, 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 de lenguaje en el preconcilio. La, 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 la expansión eh, semántica y terminológica, pues desde un Michel de Sarteau, en Emilia Lassalle, un mismo Tony Melo, Ayacuría, eh, Jorge II, o sea, hay una, es una gran riqueza que lo permite esta, eh, esta libertad eh, post conciliar que se nos ha dado. Y termino. Eh, pues hay muchas formas de acercarse al texto. Es un Volumen de cien, más de 1.300 páginas que se ha podido editar en un solo, en un solo volumen. Esto también se discutió, pero no es, por ejemplo, el diccionario está en dos, ¿no? Pero bueno, parecía que era más al, al final porque también si hubiera sido la mitad también era un tocho, ¿no? Entonces ya puesto o sea, que sea tocho, pues que sea uno y así está todo todo en uno, ¿no? Entonces eh, se puede leer eh, lógicamente, pues de corrida, ¿no? O sea, tal como nosotros lo hemos concebido en sus apartados, ¿no? Pues se empieza al principio y se va, va avanzando. Se puede leer por preferencias de autores, ¿no? Bueno, pues me interesa Carl eh, Ranels, que dijo sobre esto, sobre Tellard de Sardén, o, sea, bueno, o Lucho Espinal, o sea, ir directamente a autores, que, que, porque esto lo no he dicho, claro, no pudimos, no, aquí está recogido lo que específicamente hablan de la espiritualidad ignaciana. Ellos tienen mucha más obra de filosofía o teología, de otros campos, nos hemos ceñido a lo que dicen sobre la escritura ignaciana ¿no? entonces bueno martini también está ahí por tanto ir a autores que uno le interese y, y es una forma de, de ir recorriendo seleccionando los los, los, los autores que uno le, le gusta otro sería ir por temas y para ello y esto que carlos nos explicará hay una, un índice muy muy nutrido que nos ha costado muchísimo trabajo hacerlo que es bueno pues por ejemplo eh, pues eh, iglesia ¿Qué dicen todos estos autores sobre la iglesia? Discernimiento, ¿qué dicen todos estos autores sobre el discernimiento? Justicia, ¿qué dicen todos estos autores sobre ello? Vida contemplativa, vida mística, profetismo, bueno, pues ahí en, en el índice de autores, perdón, en el índice de materias, pues puede recorrer por temas y en, entrar en diferentes aspectos eh, y ver transversalmente lo que cada uno de ellos dice. Y por último, pues quizás el más simple y más uh, simpático de todos, que es abrir por donde salga ¿eh? y leer con devoción y, y reverencia pues, lo, lo que, lo, el, el párrafo que ha salido y pues ir abri, abri, abriendo y cerrando y hasta que, bueno, hasta que, lo, hasta que no, el, el libro no se va, no se va a agotar. ¿eh? Pero bueno, sería otra manera de entrar como un libro más de espiritualidad, ¿no? donde uno abre donde sale y eso antes de dormir, como unas pequeñas píldoras ¿no? que eso le va alimentando y se deja sorprender por algo que uno no ha elegido, con la gran cantidad de piedras preciosas que encontraréis. Pues nada más. Muchas gracias, Laura, Javier. Me gustaría hablar en catalán, pero no puedo. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Voy a afrontar esta presentación desde un ángulo, a mi modo de ver, diferente digo somos tres cada uno que en parte toca lo que ya ha dicho Javier y voy a saltarlo voy a decirlo rápidamente que en parte responda a lo que Javier ha pedido que haga eh, y que es y cómo leemos este libro que nos permite este libro y que en parte eh, contempla la belleza de lo que hay dentro el libro es bonito y, y quizá es lo único que tenga que decir eh, si uno una lo abre así como un melón y busca un párrafo pequeñito, puede encontrar cosas muy bonitas, que están seleccionadas precisamente para atraer la mirada, para invitar a una lectura más detenida y más profunda de algunos otros párrafos que son más largos, pero que nadie se asuste. No, no hay dos páginas seguidas de un solo párrafo. Son cosas breves que reorientan a el lugar donde se encuentran, en la traducción castellana, a menos que no se encuentre en la traducción castellana. En la presentación, inicialmente, pensaba hablar de cuatro aspectos. En ello estoy en diálogo con Josep María Rambla, que nos escribió al ver el libro y que en un momento determinado de su correo electrónico decía, contenido muy rico, fruto de una selección de autores, primer punto, por cierto, con un loable pluralismo, y de sus escritos, segundo punto con los complementos de las palabras clave, los índices y la nota biográfica e imagen de cada autor. Bueno, la parte biográfica es la que a mí más me atrae, porque sea el texto el que sea, lo van a poder o lo vais a poder disfrutar cuando empecéis la lectura, a mí me traen a la pregunta por las personas que los escribieron. Y me voy a detener un poco más en esto. Por tanto, cuatro puntos, el acotado número de colaboradores, pasaré muy rápidamente por encima de esto, el orden entre los capítulos y lo que podría implicar y no debería implicar, de la invención de la espiritualidad a su adelantamiento. Cuando digo invención de la espiritualidad ignaciana, me estoy refiriendo a un artículo publicado recientemente por John O'Malley, un historiador, que data la creación del término, término, no la realidad que está detrás de, del término, espiritualidad ignaciana, al primer tercio del siglo XX. Que los jesuitas y que unas cuantas personas que habían hecho los ejercicios vivían por la espiritualidad, que de los ejercicios y de Ignacio de Loyola, sin lugar a dudas, pero pensar esto como algo diferente y llamarlo espiritualidad ignaciana, no tiene un siglo de historia. Esta antología, vengo al primer punto, difieren bastante de la primera, escritos de los primeros jesuitas, publicada en el 2014. Un rasgo más aparente, el grosor. Ahora es mucho más pesado. Un rasgo, si queréis, más evidente. Cuando abrimos los capítulos e encontramos dibujines que evocan a los autores, pero ahora tenemos fotografías. Algunas de ellas eran a color, no han podido pasar en la impresión que ha sido un poco económica en ese sentido y no ha gastado en fotografías. Bueno, también da una cierta uniformidad el hacerlo en blanco y negro y sobre todo da cierta seriedad a lo que luego vamos a leer. Todavía un tercer rasgo, a diferencia de los primeros compañeros de Ignacio, los jesuitas del siglo XX ya se ha dicho, dejaron mucha más documentación escrita detrás de sí. Y si explicar entre todos ellos ha merecido la pena, también ha requerido mucho tiempo. Una última consideración y me salto todo demás. Aquí faltan nombres queridos para nosotros los primeros, pero también para vosotros. Hablaba esta mañana o esta tarde eh, Can Josep Ramley, decíamos: ¿y dónde están los Codina? Arturo Codina es una persona que debiera haber estado aquí. Eh, Gabriel, Víctor, últimamente fallecido. Pero, ¿dónde están.? Miguel Nicolau, Alfonso Álvarez Volado, eso por nombrar algunos más próximos a nosotros, pero se podría seguir con los norteamericanos, John Padberg, John O'Malley. Bueno, esto es limitado y corresponde muy fehacientemente, lo ha dicho Javier, al siglo XX. ¿Eso le resta valor? Yo creo que le da un valor porque nos permite comparar resultados. Vengo al segundo punto, por tanto, igual este es más. Eh, fácil de entender. Bueno, vamos a verlo. El índice de los escritos esenciales inicia con textos procedentes de los últimos generales de la compañía. Luego sigue, nos lo ha dicho Javier, con textos extraídos de las últimas congregaciones, seis congregaciones generales. Solo a continuación se adentra en una serie de autores identificados como investigadores. Historiadores y Ignaciólogos. Ignaciólogos. Esto es un palabra. Yo probablemente aquí todos habían oído esa palabra, pero yo me fui a la web a buscar y decía Ignaciólogos ¿verdad? y no existe la palabra. Lo único que encontré es Ignacio logo. O sea, el logo de algo que es ignaciano. Y entonces, bueno, pues aquí crea el lenguaje. Aquí está emergiendo el lenguaje, ¿no? Bajo este epígrafe, sin embargo, hemos recogido a los especialistas que, como buscadores de oro en el fondo del valle, perdieron la vista y, y probablemente también el oído y el sentido del humor. Digo, en los archivos, en las bibliotecas, consagrando horas sin cuento a los fondos que ellos, sacándolos y transcribiéndolos, nosotros podemos ofreceros. Nos referimos a aquellos que trabajando directamente en las fuentes y aplicando un estudio crítico de los resultados, con frecuencia también añadieron una marca. ¿Y cómo es esto relevante para nosotros? Estos especialistas estudiaron sistemáticamente y en profundidad eso que llamamos el instituto o base documental en que el carisma de los jesuitas se ha levantado, pero de paso y al hacerlo, al trabajar la espiritualidad ignaciana, estaban creando una realidad que ahora es tangible y que esta espiritualidad no es solo de los jesuitas. Cuando hablamos de teología de la encarnación, cuando hablamos de contemplación, cuando venimos a los modos de orar, cuando venimos a tantas cosas, la última, el discernimiento. Digo la última porque el Papa la ha puesto como muy por delante de los... Vayan al índice y busquen discernimiento iban a encontrar cosas muy bonitas. Digo, estos especialistas se pusieron en diálogo con el tiempo en que vivían. A la vez que otros, leyéndoles, pusieron este pensamiento a continuación en relación con la Nouvelle Teologie, con la Teología de la Liberación, con la antropología que estaban escribiendo. Con la filosofía personalista, con otras disciplinas, escuelas, corrientes culturales. En las próximas páginas, bueno, voy a referirme a ellos especialmente, porque contra el orden actual del libro y la idea que parecería transmitir, non sequitur, no es de la doctrina de los generales, no es de la doctrina de las congregaciones generales que ha vivido la espiritualidad ignaciana. En el siglo XX. El desarrollo de la espiritualidad ignaciana en el siglo XX ya ha sido esbozado en este artículo de John O'Malley, y lo que de ellos afirmo, de estos autores, se puede aplicar también a otros autores. No solo los ignaciólogos, también los educadores, los formadores, los teólogos y los filósofos o misioneros que se enculturaron, todos vinieron antes. La representación mediante una línea de tiempo al final del volumen, igual es bueno que lo presentéis, porque esta parte, al estar pegada al final, algunos me decían esta tarde, ah, no sabía que esto estaba ahí dentro. Bueno, es un timeline donde se pone por colores, gris, los generales, violeta, las congregaciones generales, rojo, que es el área en que me estoy centrando, investigadores, historiadores, ignacianólogos, Lima. Lima Limón, los teólogos eran por lo, y filósofos, Ámbar, los docentes y formadores, Malva, la inculturación y misioneros, y Color Cian, agua marina, los testigos. En cuanto a la duración, sin embargo, me pare, en ese eh, desplegable, el punto de arranque era el nacimiento del autor. Luego, pensándolo y pensando esta presentación, dije: ¿y qué pasaría si en lugar de utilizar.? El punto de partida cuando uno nace, le damos 30 años para crecer, madurar y llegar a dónde. Y llegar a la edad en que los jesuitas van terminando la teología, van haciendo la tercera aprobación, particularmente en esa historia, y comienzan a asumir los primeros ministerios. Esta es la edad que viene asociada con el comienzo de la vida productiva de estos. Autores. En este sentido, la excepción queda representada muy particularmente por los generales, elegidos no cuando eran jóvenes, sino solo a la madurez. Y puesto que de ninguno hemos recogido obras previas a su generalato en la antología, todos ellos debieran figurar en esta línea de tiempo entre 20 y 30 años más tarde de lo que van a ver en la pantalla dentro de unos momentos. Ledokovsky empezó su magisterio a la edad de 49 años, en 1915. Janssen cuando tenía 57, solo en el 46. Arupe a los 58 años, en el 65. Y Kolbenbach a los 55, en 1983. Salvo de la pantalla que tengo ahora mismo delante, intento compartir con vosotros algunas presentaciones que permitan captar lo que estoy queriendo decir. Si esta es la representación cronológica, la vamos a ver un poquitín al revés, viniendo antes a esta otra que nos permite... Ver todo este recorrido y comprobar que solo al final figuran las congregaciones generales. Que los generales, si ahora hacemos el camino hacia atrás, por ejemplo, Adolfo de Nicolás o Kolbenbach, o más hacia la izquierda todavía a Rupe, tendrían que estar, digo, más hacia la derecha en realidad. Vengo a algunas consideraciones. Cada uno de estos autores ha pasado la historia con méritos propios. Enciclopedias, diccionarios, biográficos, necrologías, o menologios especifican tales méritos para muchos de ellos. Decía Javier hace unos momentos, los teólogos los conocéis. Y sin embargo, no es por este rasgo principalmente que están en esta antología. Esta es la novedad. Por ejemplo, Carlo María Martini, arzobispo... Sus biografías nos lo recuerdan como rector del Pontificio Instituto Bíblico, como líder de la Iglesia, como cardenal, pero estas mismas biografías rara vez reservan un espacio para su dimensión ignaciana. Los escritos esenciales, en cambio, se fijan en esto. Han querido notar su contribución al progreso de la espiritualidad ignaciana en su siglo, que para nada es desdeñable. La breve nota biográfica de Martín y en general las notas biográficas de los autores quieren llamar la atención del lector sobre lo distintivamente ignaciano que encontramos en la obra del autor. En algunos casos, por ejemplo José María de Llanos, Ignacio Yacuría o Juan Luis II, los escritos esenciales plantean la pregunta crítica. Me digo y por qué no se les incluyó en el diccionario histórico de la compañía? con estos textos. Su contribución, sin embargo, apunta a tres modos: como el Jesucristo de los ejercicios y el espíritu del discernimiento ignaciano los vino a hacer proféticos, en el sentido de fronesis y en el sentido de parresía. Y así transformando a Llanos radicalmente, haciendo que Yacuría reivindicase la conversión de las instituciones o llevando a Juan Luis II a criticar la misma cristología de los ejercicios. Otra cosa es que estemos de acuerdo con todo lo que dicen. O sea, nosotros representamos piedras preciosas de un siglo que las ha dado. Vengo a Yacuría. Voy a intentar recuperar esta presentación, pero desde el principio. No, perdonad. Al principio de esta cadena, en, en el recorrido que hemos hecho, Jaime Oñel eh, representa un hito. Ya le ven muy a la izquierda, esto quiere decir predecesor de mucho de lo que iba a venir. Eh, también Ignacio Casanovas o José Calveras o Cándido de Almaces. Vendré si tengo tiempo a alguna de estas cosas. Pero quería empezar con Ignacio Yacuría, que fue el primer autor que también trabajé. Es un buen lugar para comenzar. Apreciado como filósofo, en su medida también como teólogo, lo cierto es que su matriz espiritual ha pasado bastante ignorada. Y sin embargo, repito, era matriz de donde sacaba gran parte de esta inspiración. Cuanto más sus ejercicios espirituales o su visión de San Ignacio, ella curia ejemplifica la transformación de la espiritualidad en los años que ocasionaron el Sínodo de la Fe y la Justicia en el mundo. Su artículo Espiritualidad en el Diccionario de Teología Pastoral advierte contra los espiritualismos de la época. Ya estaba presente en sus ejercicios a la provincia latinoamericana de 1969, donde presenciamos la espiritualidad ignaciana informándose del pensamiento crítico de Zubiri. Ante un pueblo crucificado, su coloquio con el crucificado nos sacude toda comprensión. Platónica de la espiritualidad. Ellacuría abogó por una praxis comprometida con la realidad y, concretamente, con la liberación del pueblo salvadoreño. Curía así ilustra un caso de comprensión de lo que la fórmula del Instituto entiende por reconciliación de los desavenidos del pueblo, del gobierno, de la guerrilla, de los representantes de los intereses norteamericanos en El Salvador. José María de Llanos participa de esta deriva de la espiritualidad ignaciana hacia la encarnación, a su modo. Si muchos de sus libros y traducciones han sido leídas benévola o críticamente por sus contemporáneos, pocos o casi ninguno han entendido que la espiritualidad ignaciana y su comprensión del misterio de la encarnación, como las raíces del árbol, se esconden a la base de su dramático cambio en los años. En la antología les recomiendo para este autor las páginas en las que él se carea y se reconcilia con Pedro Arrupe. Compañeros, esto me trae otro tema. Compañeros de estudios, el uno con el otro y le llama Perico. Al padre general ya nos le llama Perico porque era como le llamaba cuando ambos estaban estudiando en Marner. Podemos aprovecharnos de este libro a través del análisis. Y un ejemplo sería, lo he hecho yo, fórmula del instituto. Bueno, este es un documento de la Compañía de Jesús que yo he tenido que trabajar en el mes de junio. Busco y me encuentro cosas sorprendentes. Pero ustedes pueden ir, escucha, decía, discernimiento. Y atravesando de página en página y de texto en texto, ustedes antes o después van a encontrar un libro que merece la pena ir a buscar sin lugar a dudas. Pero hay otro modo que es sintético y es el que yo quiero presentar a continuación. Al escribir estas páginas me venía la cuestión por la formación, ¿qué tipo de formación dio la compañía a esta gente? Igual se podría patentar. La lectura de estos textos hace que nos preguntemos por la formación espiritual en el espíritu o carisma de Santiñas no ya por la formación que tenía lugar en las aulas, en la filosofía o en la teología, también por la que se vivía en grandes comunidades, frecuentemente apartadas de las ciudades a que se acudió después del Concilio Vaticano II. Allí los padres espirituales debían dar ejemplo y sus conversaciones debieron alentar el espíritu de esos acompañamientos. El ejemplo más claro es Jansens. Jansens es, llega a ser rector del Teologado, pero en realidad es un profesor que lleva a muchos en acompañamiento espiritual. Jansens convive con Alberto Hurtado. Y esto es lo que a mí me empezaba a ser interesante: es decir, dónde se cruzan los caminos de estos hombres. Podríamos dar muchos ejemplos. Yo quiero recordar uno que me es también más próximo, efectivamente. Entre todos los que aquí aparecen como formadores, Miguel Elizondo atraviesa el periodo del pre- al post-concilio. Su gran impacto se debe al haberlo ejercido sobre un grupo selecto, los jesuitas, 50 años como formador de jesuitas ayudante del maestro novicios en Loyola en 1948. Maestro de novicios al año siguiente en Centroamérica. Solo tenía 37 años. Maestro de novicios en Argentina en el 66, instructor de tercera aprobación en Medellín y luego en Puente Grande, Colombia, México. Elizondo dedicó más de la mitad de su vida a un ministerio tan precioso como raro, que él llamaba con esta expresión, se dice mucho escribir hombres estableciendo así una analogía entre su ministerio y ese otro ministerio que evitaba sentarse y ponerse a escribir. Fue sí y acompañó espiritualmente a John Sobrino, a Fernando Cardenal, a Oscar Romero, a muchos sacerdotes y seminaristas, pero entre sus primeros novicios destaca Ignacio Yacuría, quien afirmó en una ocasión que Lizondo le había ayudado a sentar su propio fundamento espiritual para que se entretengan un poco viendo estas imágenes. Vemos a Tillar, vemos a Rubio, vemos al padre Ledokovsky. Muy pronto, en 1902, tenemos a Iñas y Casanovas escribiendo y acercándose de un modo filológico al lenguaje ignaciano. De esta aproximación, años después, se van a aprovechar otros autores, Aparecido Guibert, lo hemos citado, Sibara, Jansens, José Calveras, Pedro de Leturia. A medida que nos estamos acercando a la derecha, vamos comprendiendo que crece el número de nombres y recuerdan lo de los colores. El color rojo se hace más presente. También el color cian, que representa, lo, perdón, el color lima que representa a los teólogos y a los filósofos. Ahí tienen. A Lonergan, ahí tienen a Danelu, ahí tienen a Runner. Se amplía, se hace más ancha la vía de aproximación para el momento en que tenemos ya a Pedro Rupe con 30 años. Volvemos a encontrarnos aquí con otro catalán, cándido de Dalmases. Esta asociación en el tiempo, de forma diacrónica, me cautivaba, me resultaba interesante, porque también la encontraba no solo en la provincia catalana de los jesuitas, en la provincia de Loyola. Pedro de Leturia, Jesús Iturrioz, Ignacio y Parraguirre, Pedro Arrupe. Y entonces esto me llevó a hacer una pequeña investigación a la que me referiré luego. ¿Cuánto tiempo me queda? No me queda tiempo. Bueno, aquí hay unas cuantas cosas, espero que algún día esto venga a letra impresa. Me interesaba, y voy a ir terminando con esto, pero me decís si queda más tiempo y vuelvo marcha atrás. Tan importante como los autores y sus textos fueron las estructuras que favorecieron este cambio. Digo, de un modo sintético, comprender. Las podemos apuntar a tres niveles. Provincias. Centros formativos asentados en determinados lugares que igual hoy no nos dicen nada, Falkenburg, Oxen, Oxford decías, no, Oxen, Dresden, e instituciones de investigación y archivos y bibliotecas. Roma en todo esto acaba siendo un sumidero donde se concentra absolutamente todo, y en particular el archivo de la compañía en Roma. Y la Universidad Gregoriana, donde muchos de ellos acudieron a sacarse doctorados. La noticia, los primeros esfuerzos y la prosecución de la labor continuada años después por otros jesuitas, es lo que, decía hace unos momentos, me hizo interesarme por el caso de los autores catalanes. Dalmases lo decía, lo hace con Casanovas y Calveras. Pero escuchen lo que aquí dice también el padre Iturrioz que inició hace varios lustros una ruta acertada, escribe Ignacio Parraguirre. Fue distinguiendo y puntualizando las experiencias de Ignacio como fundador, como general y como superior de una comunidad. Lo que hizo el padre Hugo Ranner sobre la dirección y actitud de Ignacio con las mujeres o sobre su intervención en Alemania. Centros de formación en filosofía y teología, terceras probaciones donde se concentraban los profesores, donde se ponían a prueba los estilos, donde coincidieron y estimularon recíprocamente los unos a los otros, convirtiéndose todos en protagonistas de este salto adelante de la espiritualidad cignaciana. Marnev. ¿Le dice algo Marnev? Nada. Marnef era un lugar de refugio para jesuitas españoles en el momento en que la compañía es expulsada de España. 1932 tienen que irse a otro sitio, pues Marnef es el lugar donde Antonio María de Aldama, Ignacio Parraguirre, Navarro García Villoslada y Turrioz, o el mismo Rupe, que escribe esto. Usted se acordará tal vez de que cuando en Falkenburg y en Marnef planeábamos soñando Lejos de la patria pensaban, cuando volvamos, ¿qué haremos? Aquellos planes de moral, de medicina, de psiquiatría y no sé cuántas cosas más. Yo siempre ponía un pero y es que estaba íntimamente persuadido de que aquello no era lo que Dios buscaba de mí. Falkenburg, otro centro de estos. Allí acabó Rupert Mayer en 1902 y allí volvió Rupert Mayer en 1906. Allí volvió a estar Rupe, Peter Lippert, Pedro de Leturia. En la década de los años 30, Falkenburg ve pasar a los hermanos Ranner, a Miguel Nicolao, a Pedro Rupe, a Delp, que era amigo, lo dice él en sus escritos, de Karl Ranner. Hay Parraguirre. Allí habían convivido Sibara, Pedro de Leturia, Hugo Ranner. Estoy hablando de un arco de diez años. Todos estos. Entonces, lo que estamos viendo aquí, voy a seguir un poquitín más, es un periodo que coincide con el post de la Primera Guerra Mundial, donde jesuitas que entran a formarse en los noviciados llegan a alcanzar la madurez y fíjense cómo abunda el color rojo y cómo abunda el color lima en relación con lo que luego va a aparecer, que es la educación y la formación de otros, y son estos otros colores más marrones. Esto vuelve a suceder años después con una segunda ola, es la ola del Concilio y del postconcilio, eminentemente. Ahí tienen a un ahí tienen a Yves Calvé, a Juan Luis II, Gil Gilles Couson. Ven, los colores nos dicen tanto si lo sabemos interpretar. Si esta presentación, que vamos viendo poco a poco ir desgranándose, aterriza finalmente en las congregaciones generales, tenemos que decir que la... Eh, a ver, aquí hay algo que, que está en aquello de la teología política, Carl Smith. No es el rey, le dice Leo Strauss, es el profeta. O sea, las estructuras de gobierno que nos damos pueden hacernos creer que es el rey David, si me siguen que es el rey Salomón el que trae al pueblo lo que el pueblo necesita. Pero según la teología política, el rey acaba sustituyendo a Dios. En cambio, dice en la teoría de la secularización Leo Strauss, el profeta atraviesa la secularización. No es domesticado por el proceso de la secularización. Esto tiene un correlato en todas las instituciones. Para acompañar a Jesús, es lo que estoy diciendo, hay un correlato. Voy a terminar. Me faltaba la escuela de Lyon Furbia. Allí encontramos a otra serie de autores, entre los que podemos encontrar a Daniel y von Baltasar, aprendiendo con Gastón César o aprendiendo con Henri de Lupac. Finalmente, los centros. Bueno, queda Innsbruck, queda Lovaina, donde ahí hubo menos incidencia. Y es por tanto. Menos subjetivo o menos interesante para una investigación. Bueno, y quedan los centros de investigación. Eminentemente el Archivo Romano, ya lo he dicho, el Instituto Histórico de la Compañía y la Cátedra de Espiritualidad de la Universidad Gregoriana, creada en 1919, después de la de los dominicos. Con ellos, revistas especializadas como Archivum Historicum Societatis Jesu. O, con el declinar del uso del latín, la revista norteamericana, Studies in the Spirituality. Ahora, gran parte de la compañía que no puede leer el latín sí que lee, no el español, no el italiano, sino el inglés. Mucho antes, en 1925, la revista Manresa había comenzado a producir ese servicio. Bien, yo me detengo aquí. Podría, si acaso,. Mostrar algo de lo que he dicho al final. Aquí tienen para Delp, para Rupert Mayer, para Lipper, para Sibara, para Leturia, la cohabitación. Es decir, son los periodos en los que ellos empiezan una vida de ministerio, de enseñanza y en los que coinciden y se encuentran. Bueno, y para Aguirre sería de los últimos de esta escuela. De Falkenburg. Mientras que a continuación comienza la de Lyon Fourbier. Bueno, este es simplemente un ejemplo de lo que uno, metiéndose con preguntas y con interés, puede empezar a sacar de esta antología. Aquí hay un espíritu en muchos. Pero ¿cómo se le busca? ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, eso es para lectores avispados. Muchas gracias. Muchas gracias. Josep Maria. Endavant. Mireu jo jo pensava que era un dia molt maco per parlar i per fer aquesta presentació perquè santa Eulàlia. Patrona de Barcelona però eh, quan he passat aquest matí eh, davant del col·legi estava tancat, i m'ha dit, no, però és que és carnes <laughs> No és perquè sigui Santa Eulàlia, <laughs> que és el que celebrem litúrgicament, sinó el dilluns de carnaval. <laughs> bueno. Gràcies per la M'han Me han invitado que haga de persa. El Montesquieu, no? Les cartes persa. O sea, una persona que no ha estado en el libro, muy mínimamente, ¿cómo lo leería? Bueno, pues para animarles. Porque los, los extranjeros hay que, tienen que hablar bien de, de los dueños que, que les reciben. Entonces, eh, para animarles a leer, bueno, le propongo una cosa muy, 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 muy sencilla. No, no voy a decir otros comentarios de lo que hemos aprendido, de lo que yo estoy aprendiendo por lo menos, pero, pero mucho. Eh, San Ignacio. Le escriba a Pedro Fabro en el año 1542, porque la escritura queda y da siempre testimonio. Eso, a mediados del 16, bueno, pues la escritura queda. Y cuando yo vi el libro, le dije a Javier: Este libro dentro de 10 años, o dentro de, no sé qué te dije, diez años quizá. Yo no los veré, ¿eh? pero o dentro de 20 o dentro de 30 todavía se mantendrá. Pero es un libro, aparte que es una, un ladrillo, si se la lanzan algunos lo pueden… Esa es otra utilidad del libro. sí. <laughs> otra utilidad del libro, eh, pero es un libro que de esos que… sólido, ¿no? 1.336 páginas, si no me equivoco. Bueno, me han colocado el último para que no… Eh, de una presentación recuerdo… Eh, eh, bueno, lo puedo recordar porque estaba allí presente. Eh, era, había un sevillano y un, y un madrileño, pero que tenía un dulce acento de jaén, de donde venían sus ancestros, y el, el sevillano era el último que hablaba. El autor del libro suele ser el último que habla, que ha sido al revés. Eh, y entonces, como yo estaba cerca, lo oí. Eh, le coge así de, de la chaqueta. El, el autor, el sevillano, y le dice, acaba ya, y el otro, como lo dijo en una presentación de un libro, un acta así, no lo sé. Pero el otro coge y le dice, pero como se ha escrito un libro tan largo, tengo que hablar mucho rato. <laughs> o sea, si el libro tiene 100 páginas, pues hablaré 10 minutos, pero si el libro tiene 1300, pues yo, 10 minutos, lo que me han dicho los jefes. Pero este libro hay que, hay que entrar despacio. Tiene muchas entradas posibles, muchas. Yo diría que hay, eh, no, no equivalentemente, mmm, dos culturas. Una ya se ha dicho, de, que es muy antigua, en el diciembre. Bueno, ya antes quizá, pero ciertamente en el Los prelegios las antologías, las. Los, los, el morceau soit ¿no? O sea cojamos algunos párrafos, algunos que son muy breves y se leen a gustísimo, ¿eh? también, o sea, hay otros más largos, pero hay de todo, pero... Entonces hay toda una tradición, que esto merece la pena en haber entresacado, es un... una intuición y un hallazgo y un trabajo eh, muy bueno, eh, bueno, eh, el que, que esto no se pierda, pero hay otra tradición. Cuando Napoleón invade Alemania, eh, al poco tiempo, Napoleón ya estaba, eh, los alemanes eh, crean, bueno en Stuttgart, si no recuerdo mal, eh, eh, las primeras monumenta, monumenta Germania historie. Es decir, que no se pierda ningún papel, nada que haya quedado de aquella... y entonces dicen hasta 1500. Bueno, yo creo que hay una cierta lógica, no, esto no es un libro de monumenta, pero hay una cierta lógica también de recuperar muchas fuentes, porque en esa lógica está el padre general, padre Martín, Luis Martín, cuando a finales del XIX crea lo que nosotros solemos llamar monumenta, monumenta histórica, ¿no? Eh, primero en Madrid, luego en Roma, eh, y entonces, bueno, esa colección de 130 y tantos volúmenes. Donde se recogen todos los fragmentos pequeños, por pequeños que sean una carta o un, una declaración, bueno, a veces obras más largas, pero. Entonces, yo creo que hay una cierta lógica también en los editores, el grupo de espiritualidad ignaciana, en haber dicho: presentemos el conjunto y además todas las piezas, aunque sean puedan ser en algún momento disonantes, pero predomina yo creo que la otra lógica de, de florilegio, o sea, de. Y ahí podemos encontrar todo. Con el índice es una maravilla. Es, es una enciclopedia, este libro, es una enciclopedia, es un diccionario, es un manual, es, es un poco, muchas cosas. ¿eh? Bueno, a mí me han dicho que les anime a leerlo, no a comprarlo porque, ni a llevárselo porque pesa mucho, ¿eh? pero bueno. <laughs> eh, pero sí, si por lo menos a leerlo, a tener las bibliotecas de sus casas, cuando haya bibliotecas en sus casas. Eh, Yo creo que nos encontramos con, con un mundo de gigantes, que no sé si se va a volver a repetir. Después de la Primera Guerra Mundial, sin duda, y yo creo que no, no por la guerra, sino todo el siglo XX, no por el concilio, pero el concilio se puede empezar a entender en los años 10. El padre Rupe entra en Loyola en el noviciado en 1927, después de, de haber ido a al, Lourdes, al que fue ayer, la Virgen. Todo está conectado. Claro, porque el padre Rupe se va al noviciado, estudiar medicina, porque, bueno, y entonces... El siglo XX es maravilloso. Yo creo que ahora viene una época más bien de, de epígonos, de comentadores, de, de gente que tiene que asimilar todo lo que, está ahí, todo lo que está ahí. Entonces, creo que es muy acertado el que se haya cogido tanto precisamente para hacer un, un retroceso en, en arrier, ¿no? Eh, y volver y, y ver un poco. Eh, les propongo y... Eh, cuatro hendiduras, cuatro brechas, cuatro... A mí la palabra catalana me parece más, más representativa, esclecha, porque, porque además es muy musical, es muy bonita la palabra esclecha, ¿no? Eh, pero bueno, brecha, hendidura, no sé cómo he puesto aquí, eh, rendija, pero esas son palabras que no son tan evocadoras, eh, yo diría. Pero soy consciente de la parcialidad y del coste generacional. Pero la, en este libro lo fundamental es la teología, los alemanes, fundamentalmente. Los franceses el cuidado de la palabra. Un francés no puede decir cualquier cosa. Tiene que decir una cosa que sea verdadera, que coincida la palabra con la cosa. Los vascos... No, no. Te, te, te... <laughs> eh, eh, bueno, la historia que también nos pertenece un poco a los catalanes, pero la, los vascos la historia y yo diría eh, porque todo hay que matizar o matizo, pero es que quiero decir la simplicidad. Y los catalanes nuevamente la palabra, los vascos, ¿qué? No, has dicho... la historia, la historia. Ahora explicaré un poco, eh. Bueno, ahora muy brevemente, obviamente. Eh, y los catalanes, pero de otra manera. Porque claro, si vemos, es verdad que hay autores de otros sitios de lengua castellana, americanos, pero hay, bueno, segundo, tú lo eh, se has mencionado aquí, Elizondo, eh, pero fundamentalmente eh, si, eh, los autores que aparecen del ámbito hispánico son vascos y catalanes, vasconavarros y catalanes. O sea, en el siglo XX... Algo se ha hecho. Claro, si hablas en Salamanca, tendría que decir otras cosas. Bueno, diría lo mismo, pero, pero habría que añadir inmediatamente a Ignacio Iglesias, obviamente, porque claro, Ignacio Iglesias es un monstruo. ¿eh? O sea, digo, monstruo en buen sentido. De, es todo, ¿eh? en los ejercicios y, en, y como persona. Bueno, pero eh, alemanes, franceses, catalanes y vascos. Entonces, cuatro entradas muy rápidas. Eh, la, la gran teología, las ideas, la teología sólida, o sea, lo que quedará? Bueno, son los, eh, lo que queda fundamentalmente, son, eh, esto lo hizo Arzubialde, subraya mucho esos tres, en realidad ninguno son alemanes, nada es lo que parece, ¿eh? ustedes lo saben, eh, porque uno hora de Silesia que ahora es Polonia, Pichavara o como se diga, eh, pero el, 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 no lo entiende nadie, ustedes quizá, pero casi nadie. Cuando digo ustedes, pues digo, ¿usted lo entiende? Bueno, <laughs> bueno eh, es un personaje impresionante, es el padre de todo, asistió, bueno, eh, y de Von Baltasar, pero claro, él era en realidad, ¿no? Era alemán. De hecho, muere en Múnich, era de la provincia de Germania, pero nace en una zona que hoy es Polonia. Entonces, el segundo alemán, eh, Ranner, el tercero, Von Baltasar, que salió de la compañía luego, eh, que se forma en Francia, en parte en Furvier como se nos ha dicho, y el cuarto, yo lo asimilaría, Gastón Fesar, porque Fesar, aunque era francés y cuidaba la palabra, Los alemanes cuidan el concepto, hacen la palabra. No se puede decir cualquier cosa. Pero claro, César estaba muy influido por Hegel, porque de hecho es uno de los introductores en, en Francia de Hegel, que no era nada conocido, ¿eh? pero Jean-Hippolyte y César. Entonces, la gran estructura conceptual de los ejercicios, yo diría que es la teología, filosofía, teología, es alemana. Eh, bueno, con, con adaptaciones, porque no es lo mismo prisavara en su momento, es fundamental en él eh, la analogía entis, que, que, que será una clave fundamental para entender, bueno, muchas cosas de la teología pero de, la, de los ejercicios, pero él mismo se plantea también en un momento una teología negativa, o sea, Podemos comprender a partir de las realidades, Vaticano I, eh, primer capítulo de la Carta de Romanos, pero, podemos, pero siempre hay algo que, que es disímil, ¿no? Entonces, Deus emper Mayor. Y él no acabó de hacer toda su obra, pero sí escribió esa teología de los ejercicios. En segundo lugar, eh, Ranner, categorial, existencial, trascendental. En eh, tercer lugar... Bombalda baltasar, todo el tema del amor, el tema de la concepción trinitaria, muy importante, y yo diría la dialéctica de la libertad, eh, en Fesar. Eh, si ustedes quieren, las otras aproximaciones, los franceses no me entretendré en ello, pero son los que... ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué nos dice este texto? No qué ideas tiene ustedes de este texto, sino qué dice la palabra, qué dice. es otra manera de aproximarse, eh? Y a partir de la propia experiencia. Entonces ahí los psicólogos, bueno, hay muchos nombres, que podíamos Michel de Sartre, que que va evolucionando, pero bueno. Eh y luego Catalanes i Bascos. Eh bueno, la Escola catalana d'exercicis, de evidentment, o Ferrusola, a Cervera y després el pare Nonell, que era el primer d'aquí que que he vist i després, un, el Calveres, el Casanova, bueno, totes les persones que... Eh, I després encara alguns, sortosament, viuen. Els gaudim. Eh, però, bueno, i el, el del Masses. I també una aproximació històrica eh, que jo crec que no està en el llibre, és normal que no estigui, que no sigui, però del Ballori, per exemple però del l'única cosa, perquè m'han dit que, bueno, no m'han dit res, però ho dic jo, que no però sí que un error, el llibre, bueno, ja potser us imagineu, 1340 pàgines, això. és una obra de gigantes, això, però sí que quan dice en la pequeña introducció de, de Dalmases, Eh, el que la hace, pues no debe haber venido nunca a Barcelona, no conoce Barcelona, pero, pero es honesto y cita las fuentes. Las fuentes, tu artículo en Manresa, eh, de Josep Rambla. Y, y Porque claro, entonces yo fui a la fuente y digo, no puede ser que la fuente se haya equivocado. <laughs> porque dice que hizo la, la filosofía o la, la teología en, en Sarriá entre el año 36 y el año 36, que la compañía, no existía, no estaba expulsada, pero estaba disuelta y, y, por tanto, no tenía casas de formación. El máximo de Sarrián no era nuestro. Bueno, entonces, eh, pero bueno, y, y por último, eh, la, la aproximación a la historia. Yo creo que es muy importante la figura de Leturia, porque Leturia en sus estudios en Múnich y como fundador de la Facultad de Historia de la Gregoriana, después va creando todo una la escuela, o sea, y, y, y le da una consistencia científica. De hecho, en el primer número de Manresa, es la hora, ¿no? Eh, en el primer número de Manresa, acabo ya, eh, eh, aparece ya el artículo de Leturia, un eh, escriben Calveras y otros, pero es muy importante un artículo que él recupera. Es tan honesto que no dice que es una publicación de un inédito, sino que un texto, pero que se había perdido. Como dice Leturia muy bonitamente, muy bellamente, poéticamente diría, en los archivos olvidados, eh, un texto de un canciller de la Universidad de Viena del año 1556 que solo en 1560 eh, se publica en, en alemán, pero primero había sido publicado en latín y, y Leturia eh, lo, lo edita en, en Manresa, eh, Manresa revista. Bueno, a hombros de gigantes. Los gigantes están aquí. Y ahora ya a, a seguir construyendo. Muchas gracias por la invitación y por... Gracias. Gracias. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, Xavier. Ahora, aunque el tiempo es justo, pero tenemos la oportunidad de preguntarles las dudas u otros comentarios que queramos hacer. O sea que los que queráis el micro, levantad la mano y José Ignacio os lo va a entregar. Es gratuito. Bueno, eso es señal de aprobación, ¿no? Quiere decir que... Un momentito, un momentito. No, hay una historia de que Preguntas peligrosas, sí. Ah, vale, vale. Sí, sí. Pues como has hablado de las sentencias, es un libro de sentencias, no se entendería la suma teológica de Santo Tomás sin las sentencias, sin el a de las sentencias de... Eh, como se, eh, Lombardo. el gran Lombardo. libro de, ¿eh? Pedro de, de Pedro Lombardo. No se entendería la suma sin las sentencias de Pedro Lombardo. Entonces yo creo que también eh, estas sentencias eh, pueden ser la base de sucesivas aproximaciones que, que sean más complexivas y que queden. Esto también pasa en ciencias. Por ejemplo, hay un gran libro sobre historia de, la, de historia de la ciencia de un, de un australiano, creo que es Crombie, que es Historia de la Ciencia desde San Agustín a Galileo. Y es un libro de las sentencias con las sentencias científicas recortadas de cada uno de los autores. Y eso es una potencial brutal para cualquier tipo de síntesis que viene después. Porque si no se basa en esos autores, que están concretamente citados en puntos clave de su obra, pues eh, estamos eh, perdiendo el tiempo. En cambio, cuando un libro de las sentencias es, 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 es correcto y es, y es muy bien hecho, pues da para mucho. Este podría ser, en ese sentido, un buen libro de sentencias. Pues eh, das en el blanco, ¿eh? Eh, porque esto es un poco la intención, una de las intenciones del libro. ¿eh? Que, que sirva como cantera, justamente, para, refle para construir un edificio con los ladrillos de aquí puestos. O sea, que eso es acertado plenamente en, en parte de la intencionalidad de, del trabajo. No, yo, yo no tengo ninguna pregunta, solamente una afirmación que ha sido una gozada. Pensando que detrás de esto hay un grupo de personas que habéis trabajado inmensamente, pero me imagino que lo habéis gozado mucho. Yo creo que esto es algo que no, se intuye. Es así, eh, es decir, volver a leer ciertas cosas que al principio seleccionamos, pero ahora en la visión del conjunto, va permitiendo comprender cómo hemos llegado a ser los que somos. Eh, antes he hablado de. De, bueno, la escuela catalana, ¿no? O la continuidad, el no dejar caer lo que el anterior ha comenzado. Es el texto de los ejercicios y el establecimiento crítico del texto de los ejercicios. Eso ha llevado un siglo. Pero, pero el implicarse de varios jesuitas que han trabajado codo con codo, donde igual en las comunidades no había tanta comunión, pero, pero en el trabajo por algo que les conmovía... Esto es la mejor forma de entender lo que hace el Espíritu Santo, lo ha permitido. Bueno, lo mismo podríamos decir de las constituciones. Hay otros autores que han trabajado. Bueno, y detrás de todo esto, ahora podemos hablar del discernimiento. ¿Cómo se entiende este discernimiento después de todo este trabajo de exploración del vocabulario ignaciano? Donde Iparraguirre, o Calveras, Dalmases, Leturia. Este retomar la obra, decías tú, Leturia, Leturia es retomado y sus obras son reeditadas por el Paraguirre, es un ejemplo claro de, de trabajo en equipo. ¿no? Dalmases concluye eh, lo que ha hecho Calveras. Es decir, esta cooperación, esta sinergia en el tiempo es testimonio de algo que buscamos explicar, que es la teología espiritual ignaciana. Es decir, de aquí se puede hacer una teología, porque hay… Bueno, hay materia, ¿no? Es, es todo lo contrario, lo que hay es espíritu, pero vamos, hay materia prima, quiero decir, para hacer esto. Muy bien. muy bien. Gracias. Una última cosa. Uh, agradecer a Ana García, que no está eh, por lapsus de mi memoria, porque le hubiera querido invitar y, y, se me ha, y se me ha ido, que es quien ha ayudado a enmaquetar eh, y a ma maquillar las fotografías, es decir con un con 70 y bueno, 83 foto, fotogramas pues y de lo más variado, de cosas muy muy cutres, eh, borrosas y tal, pues ha hecho una obra de arte en cada y es, y ayuda mucho a poner rostro unas cosas, ¿no? Cada cada estos nombres que hemos oído tantas veces nom ver, nombrar de pronto verle su rostro pues le, le da un no de pronto está ahí no bueno pues este, este arte de haberles de haberlos maquillado de, de haberlos resucitado pues eh, agradecerle a Ana que se, a la cual se le regaló el, el volumen pero hoy no, no ha podido estar pues, Ana ahí por pronto estés, muchas gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a los tres porque gracias a vuestras presentaciones sin duda esto nos ha despertado todavía más eh, la ilusión y las ganas y la motivación para profundizar y, y meternos en el libro. Y tú, José Carlos, te preguntabas dónde se cruzan los caminos de esos hombres, ¿no? Bien, pues yo creo que la espiritualidad ignaciana, ¿no? Que también recogida está aquí, es también donde se cruzan los caminos de todos los que estamos aquí, ¿no? que por, por algo estamos. Entonces, gracias a todos también por venir y, y nada, que, que gocéis ¿eh? con la lectura del libro.